Muy buenas tardes, mi nombre es Natalia Bedoya Ramírez. Estoy cursando el programa de licenciatura en Pedagogía Infantil y curso actualmente el segundo semestre. Este es mi documento. Bueno, a continuación voy a hablar sobre los ejercicios de lógico-matemática. El cuarto punto, el ejercicio E, que habla sobre teorías de conjuntos. Bueno, el ejercicio nos dice que en el CEA de Neiva se celebrará el Día del Amor y la Amistad Unavista. Para dicha actividad se hace una encuesta preguntando por las preferencias en comidas rápidas, dando el siguiente resultado. Bueno, 120 estudiantes les gusta el sándwich de pollo con champiñones. 114 estudiantes les gusta el sándwich hawaiano. 132 estudiantes les gusta el sándwich de pavo. 80 estudiantes les gusta las tres comidas. 92 estudiantes les gusta el sándwich de pollo con champiñones y el sándwich de pavo. 92 estudiantes les gusta el de pollo con champiñones y el hawaiano. 24 estudiantes les gusta el sándwich de pollo con champiñones y el sándwich de pavo, pero no el sándwich hawaiano. 90 estudiantes les gusta el sándwich hawaiano y el sándwich de pavo. 40 estudiantes, ninguna de las tres comidas les gusta. Teniendo en cuenta la información anterior, se deben contestar las siguientes preguntas en el ejercicio. A. ¿Cuántos estudiantes fueron los encuestados? B. ¿Cuántos estudiantes les gusta una sola comida? C. ¿Cuántos estudiantes les gusta dos comidas únicamente? D. ¿Cuántos estudiantes les gusta el sándwich hawaiano o el sándwich de pavo? Las respuestas a las preguntas anteriores fueron las siguientes. A. ¿Cuántos estudiantes fueron los encuestados? La respuesta es un total de 200 estudiantes. En la pregunta B, que fue ¿cuántos estudiantes les gusta una sola comida? La respuesta es 34 estudiantes. La pregunta C, que fue ¿cuántos estudiantes les gustó dos comidas únicamente? Son 46 estudiantes. Y la D, que es ¿cuántos estudiantes les gusta el sándwich hawaiano o el sándwich de pavo? La respuesta es la D, que son 132 estudiantes. Bueno, acá tenemos los diagramas de los ejercicios con sus intersecciones. Voy a hacer pues como una breve explicación. Entonces, 80 personas fue el número de personas, valga la redundancia, que les gustó las tres comidas. Entonces, sería ubicado acá en el medio, en esta intersección. Tenemos que a 12 personas eran 92, pero como ya habían 80, entonces arrojó como resultado a 12 personas entre TIE, TEC es pollo y champiñones y EC es pavo. Tenemos también que acá donde está el 10 eran 90 personas, pero como ya habían 80, nos dio como resultado 10 personas que les gustaba pavo y hawaiano. Y tenemos que a 24 personas les gustaba pavo y pollo, pero no hawaiano. En los de T, que es pollo y champiñones, eran 120 personas. En E, que era pavo, eran 114 personas. Y en N, que era hawaiano, eran 132 personas. Aquí tenemos pues como la tabla con las letras y cada uno de los resultados y sus intercepciones, que fue lo que yo acabo de explicar en el diagrama. Espero que les haya quedado claro el ejercicio número 4 y muchas gracias. Feliz tarde.